Como saben, el mundo entero se encuentra en jaque a causa de la pandemia del coronavirus. Los científicos, en un tiempo récord, han conseguido fabricar vacunas para prevenirlo y las investigaciones continúan en busca del tratamiento adecuado para derrotarlo. Pero hemos aprendido algo. Llevar mascarilla y mantener una buena higiene en las manos es fundamental. También lo es evitar aglomeraciones y tratar de respirar un aire lo más puro posible. Y en este sentido, ¿nos puede ayudar algún dispositivo que purifique el ambiente? Bio. Es un dispositivo de bioingeniería con aplicaciones biomédicas, fruto de un proyecto de investigación totalmente español, desarrollado en Asturias, y que está dando unos resultados extraordinarios. Don Pedro Llana es el presidente de Bio. Don Pedro, muy buenas noches. Muy buenas. ¿Qué estudios científicos, qué tipo de pruebas se han practicado para determinar que este sistema, al que llamamos Bio, pueda ser efectivo y nos ayude a respirar mejor y vivir mejor? Eh... Nosotros hemos trabajado con el Instituto, estamos trabajando de hecho, en un proyecto amplísimo eh, con los mejores centros, por ejemplo el Instituto de Investigación Biomédica del Principado de Asturias o con la Clínica Universidad de Navarra, y mh, aparte con certificadoras internacionales como SGS y otras, para demostrar que eh, Bio es algo mh, que va mucho más allá de lo que se esperaba dentro de lo que es el mundo del de, tratamiento del aire. O sea, Bio lo que hace es cuidar... Tu, tu, tu hábito, donde estás siempre, tu, tu casa, y convertirla en un entorno regenerativo. ¿Qué significa esto? Que está tratando de diferente manera eh, el ambiente en el que tú vas a respirar durante la noche, incluso cargándolo con unas determinados. es un poco complejo de explicar, pero son eh, determinadas cargas eléctricas para hacer que tus células eh, adquieran mayor energía. Eso es un poco complejo de explicar, lo que es un BioSpace, sin embargo, eh, a través de los resultados que nos están llegando de, inve de la investigación biomédica, eh, estamos mmm, impresionados, porque lo que hemos descubierto es que bio ya podemos decir que supone un aumento de la producción de energía en forma de ATP dentro de la mitocondria. Supone además un aumento de la síntesis de proteínas, supone un eh, menor estrés oxidativo y además supone un aumento del sistema inmunológico. ¿Todo esto qué significa? Significa más vida. Aparte de todo eso... Eh, hemos también desarrollado estudios con eh, usuarios finales para que nos dijesen, más de 250 casos, qué sentían ellos en el primer mes de vivir la experiencia bio. Mm, y cuéntenos, esos usuarios que participaron en los ensayos clínicos mm. y en su utilización, al cabo de un mes, ¿qué cambios habían experimentado en su organismo? Impresionante. Lo primero es que el 92% de los usuarios ya experimentaron mejoras en su calidad de vida. Pero le puedo decir que el 81% nos dijeron que habían reducido los ronquidos. Mm -hmm que habían mejorado en el sueño, más horas de sueño, más calidad, más profundidad del sueño. También nos dijeron que habían reducido el dolor de cabeza, por ejemplo, gente con migrañas y esto que se le habían quitado. Eh, el 75% reportaron mejoras en la respiración, toda la gente con temas de asma o alergias, etcétera, etcétera, etcétera. El 80% habían reducido la rinitis y la mucosidad y el 71% habían mejorado la energía física. Hablo del primer mes. Imagínense lo que esto supone. Eh, hablando de alargar eh, la vida de la gente. Claro, es porque luego a largo plazo hay otras mejoras, por ejemplo, se refuerza el sistema inmunológico. Absolutamente, aumenta la producción de linfocitos. Pero es que además de todo eso, eh, estamos evitando problemas epigenómicos, es decir, estamos, problema, estamos evitando con el tiempo problemas en la replicación del ADN que degeneran en enfermedades, so, fantasmas, o sea, enfermedades que a lo mejor te aparecen cuando tienes 70 años, pero que el problema se gestó en un error de replicación 20 años atrás. Todo eso se puede evitar con el tratamiento, o sea, con, con el sistema VIEW, que ya es algo doméstico, es algo que tienes en tu casa, o sea, es tecnología eh, electromédica, pero aplicada en el hogar. Y tiene efectos realmente peculiares. Aumenta la síntesis de nuestras proteínas. ¿Cómo es es esto? impresionante. Hemos descubierto que eh, en los ensayos clínicos todos los valores de la síntesis de proteínas teniendo bio han estado muy aumentados. ¿Qué significa eso? Para que lo entienda la gente. Significa que vas a tener más capacidad de generar musculación si estás haciendo deportes, pero también significa que vas a reducir la fragilidad si te estás haciendo mayor. Es decir, no vas a perder masa muscular, vas a ir mucho más lento en la pérdida de masa muscular si te haces muy mayor. ¿no? Eso facilita la... Eh, digamos el autocontrol de la gente, el empoderamiento de la gente respecto a su futuro. hablaríamos pues de un efecto antioxidante. Efecto antioxidante directo. Uh -huh. Directo. O sea, eso es impresionante. De hecho, si pudiésemos ver los gráficos y los resultados de los ensayos eh, biomédicos eh, son sorprendentes porque eh, incluso eh, conseguimos mayor producción de energía dentro de la célula. pero con menos desgaste celular. O sea, el complejo 2 dentro de la mitocondria es un complejo que podemos llamar como si fuese el turbo dentro de, de lo que es tu, tu capacidad de generar energía, que solo activas ese, ese, ese plus de potencia cuando lo necesitas, ¿no? cuando quieres hacer un, un esfuerzo muy grande, etcétera. Está muy bien ese plus que te da el complejo 2 del grupo 2 del, del grupo de la mitocondria pero tiene un efecto negativo porque consume mucha energía, es decir, crea mucho estrés oxidativo y es como si pones el turbo en el coche, funciona el coche muy rápido pero te lo está quemando. ¿no? Bueno, pues nosotros no solo hemos demostrado que aumentamos el, el nivel de producción de energía, sino que la actividad del complejo 2 prácticamente desaparece. Los gráficos que podemos ver y tal, pero que es verdaderamente... Verdaderamente impresionante. ¿no? Es decir, que no es únicamente el hecho de que como respiro mejor, tengo un mejor descanso, mm. eso redunda en mi rendimiento físico no. al día siguiente, sino que genera un efecto celular en mi organismo que me va cambiando de algún modo. Es que los análisis en la gente en el, a los 25 días ya le ha cambiado la sangre y se detecta en la sangre, es decir, eh, de hecho nos reporta muchísima gente que está teniendo Bio, que le está funcionando para el, digamos, el control en los análisis habituales que se está haciendo, gente que se lo hace muy habitualmente, como es la gente con diabetes o la gente con, con algunas eh, enfermedades, eh, lo pueden comprobar ellos mismos con sus doctores, lo pueden comprobar en, en, en la estabilidad y en el equilibrio dentro de la analítica general. La analítica que nosotros hacemos es muchísimo más profunda, y también aprovecho para comentarle que si algún paciente o alguien quisiese eh, poner bio de forma habitual y hacerse eh, partícipe de nuestros ensayos clínicos y que le hagamos estudios sobre su nivel sanguíneo y sobre sus valores etcétera se lo haríamos o sea estamos abiertos el proceso de investigación biomédica de bio no termina o sea estamos a, a, avanzando en muchos frentes distintos desde el comportamiento de la piel el comportamiento de eh, la gente con diabetes que tiene bio el comportamiento del asma eh, en cada línea estamos abriendo una investigación científica ya tenemos la de base, pero si alguien está interesado en participar con nosotros y que le ayudemos y le demos también información y tal, encantados lo haríamos. Nosotros pagaríamos todo eso, por supuesto. Uh -huh. Lógicamente esos resultados en regenerativos, antioxidantes y de mayor rendimiento físico es lo que ha convertido a Bio en la herramienta fundamental de los deportistas de élite, ¿no? Bueno, ahí, ahí somos muy muy conocidos. Le puedo decir que los deportistas más famosos del mundo, pero desde Cristiano, Messi, eh, Fernando Alonso, Sergio Ramos, le puedo decir una, una lista larguísima, eh, todos tienen bio. El otro día estábamos mirando, tenemos más de 200 y pico deportistas de élite a nivel mundial. Entre ellos ha corrido muy rápido la voz porque ellos, claro, están muy medidos. Ellos tienen sistemas de medición por GPS y saben el esfuerzo que hacen y el resultado que les da. Luego, el boca a boca entre ellos les ha hecho que todos se vayan recomendando bio y eso es una, una maravilla. ¿no? Lo que pasa es que nosotros queremos hacer llegar a la gente esta tecnología porque no saben que existe. O sea, la gente normal que no está tan al día de este tipo de tecnologías eh, últimas en bioingeniería, no sabe que existe un dispositivo que puedes poner en tu casa y que te va a hacer vivir más años, que vas a estar mejor y que vas a tener menos enfermedades. Es así de sencillo. Y encima va a paliar síntomas de enfermedades que ya puedas tener. Es decir, no estoy diciendo con esto que si tienes un cáncer de algo bio te lo vaya a quitar. Pero lo que sí va a hacer, va a hacer que eh, estés... Llevándolo mucho mejor que los síntomas de esa enfermedad sean muchísimo más llevaderos. Por ejemplo, vas a tener eh, menos tos en el caso de que tengas eh, problemas de tos eh, comunes por, por temas de asma, vas a tener menos inflamación y menos producción de, de mucosa, de mucosidad, porque tienes menos nanopartículas que generan eso. O sea, hay unos efectos coadyuvantes que te van a hacer llevar mejor todos los procesos que estés viviendo. ¿no? Sí, un estado Entonces, de salud general, pero ante la amenaza ahora del coronavirus. Ahí sí tenemos una, una ayuda bueno, directa, ¿no? El, nosotros estamos, eh, tenemos una, eh, unos ensayos que nos ha pasado la clínica Universidad de Navarra, en la que Bio elimina, por supuesto, el coronavirus totalmente, y del aire, que pasa por él, y en superficies hasta una distancia corta, pero sobre todo en el tema del aire. Pero a mí me preocupa no tanto la eliminación del coronavirus, porque te lo puedes pasar por un contacto físico o lo que sea, uh -huh. lo que sí podemos decir es que está ayudando muchísimo, muchísimo a la gente a... Eh, llevar la recuperación después del COVID y la gente que tiene BIO y, y, y pasa el COVID es que estamos siguiendo los casos y casi te diría el 99% no han tenido que acudir al hospital o sea tienes menos crisis respiratoria o sea tienes menos riesgo de tormenta de citoquinas al no tener eh, digamos la mucosidad eh, producida por las nanopartículas que son además vectores del coronavirus o sea que en sí la carga viral va a ser mucho más controlada y luego la respuesta de tu organismo va a ser menos inflamatoria. Con lo que estás viviendo el coronavirus de una manera mucho más llevadera. Eso quiere decir que las personas que sufren alergias también sí. pueden encontrar en BIO un gran aliado. No, por favor, les cambia la vida. De verdad. ¿eh? O sea, en temas de alergias o de asma o de cualquier eh, problema respiratorio, eh, yo les ruego que prueben el BIO. O sea, que lo pongan en su casa porque les va a cambiar la vida. De verdad. Uh -huh. Háblenos de la Fundación Bio. Tengo entendido que es de nueva creación. ¿En qué consiste y cuáles son sus objetivos? Bueno, eh, la Fundación Bio es probablemente lo que más feliz nos haga de todo lo que hemos hecho hasta ahora. Estamos eh, de verdad sorprendidos del de crecimiento monstruoso que está teniendo Bio, no solo en España, sino más de 20 países que ya están queriendo distribuirlo. Pero nos faltaba una cosita que vamos a completar con la Fundación. Bio hasta ahora era un tema para gente que podía pagárselo. ¿no? Pero con la Fundación BIO, lo que vamos a hacer es que usted nos va a llamar, nos dice la enfermedad diagnosticada que tiene, y nuestros doctores, el doctor Enrique Caso, por ejemplo, el director de investigación biomédico, eh, eh, a través de la Fundación BIO, va a hacer que podamos mmm, donar o ayudar para que cualquier persona pueda tener BIO en su casa lo que pueda pagar, desde lo que pueda pagar al mes, en pequeñas eh, cuotas, o incluso si es imposible que puedan pagar algo porque mm, necesitan el BIO y no lo puedan pagar, la Fundación BIO está poniendo equipos sin cargo, en muchos casos a gente que no los puede pagar. O sea, queremos que se quite el miedo a que están hablando de un producto que es de un deportista de élite. BIO es para todo el mundo y cualquiera va a poder poner BIO, porque lo puede poner por treinta y pico euros al mes o incluso menos si la Fundación le ayuda. Claro, debería ser ideal poder purificar el ambiente del aire que respiramos en casa, pero también en la escuela, en el hospital, en la tienda a la que vamos, sería lo idóneo, ¿no? Sí, lo que pasa es que purificar es uno de los eh, términos que no describen a Bio, purificar es uno de los 18 pasos que Bio utiliza, 18 pasos diferentes, eh, complejos, y purificar es uno de ellos. Uh -huh. Entonces, cuando hablas de purificar, puedes confundirlo con un purificador y no es eso. O sea, Bien, no, no es Entonces, eso. ¿con, ¿Con qué término resumiríamos el completo? Sería más difícil encontrar uno. Bio único? es una CRU. Es uh -huh. una CRU, es el término que utilizamos médico para ello, que es una Cellular Regeneration Unit, unidad de regeneración celular. Entonces, Bio lo que es es un sistema coadyuvante para que tú estés noche y día viviendo en un entorno regenerativo. Un bio space que se llama. O sea, pues entonces, me refiero que sería ideal tener un bio-space en todos los espacios claro. de nuestra vida en los que nos movamos. ¿no? Sí, sí, sí. De hecho lo ves en los en restaurantes de élite, lo ves en, en los autobuses de alza, de top nivel, han puesto los sistemas de regeneración de bio. Eh, lo encuentras en las empresas más distinguidas, sus directivos lo ponen para evitar el santismo laboral, para evitar bajas por enfermedad, etcétera, etcétera. Uh -huh. Decía usted que cualquier persona que tenga BIO, eh, que quiera participar en sus ensayos clínicos, puede uh -huh. ponerse en contacto con ustedes y sí, estaremos aportar su experiencia. ¿Qué, ¿Qué debe hacer? ¿Llamar al 907 30 122 o Sí, sí, correcto. A través, de ese teléfono, a través de ese teléfono, se pone en contacto con nosotros y o bien nos pide la ayuda de la Fundación BIO o bien nos pide participar en la Fundación BIO porque está interesado en saber. Más sobre su sangre y sobre sus células, porque el nivel de investigación que nosotros hacemos es a nivel molecular. Es eh, mucho más de los análisis normales que te puedan hacer por ahí. Una investigación sobre la sangre que nosotros hacemos cuesta mucho dinero. Nosotros estamos encantados con hacerlo también para toda la gente que quiera porque le dará una luz y, y le podemos ayudar seguro. Lógicamente todas las investigaciones que lleva a cabo esta fundación serán en beneficio de una mejor calidad de vida del ser humano, sí, claro. ¿no? a nivel respiratorio, claro. celular y de todo tipo. Ahora hemos eh, llegado a un acuerdo para colaborar con la empresa Light que es la empresa eh, especializada en investigación sobre el, los telómeros y expresamente sobre el alargamiento de la vida. Luego lo que vamos a demostrar a nivel mundial es que si, tienes, que si quieres vivir más, ponte un bio y lo antes posible. Cuanto antes te lo pongas, mejor. Más seguro va a ser que vayas a vivir más y con menos enfermedades. No le podemos garantizar a nadie las máquinas para vivir más tiempo, pero seguramente con una buena salud y una buena respiración es probable que nuestro cuerpo y nuestro organismo aguante bueno, con mejores condiciones más tiempo. ¿no? Bueno, fíjate en esto. Nosotros le llamamos la regla del 3, para que la gente se acuerde: 3, 3, 3, que significa lo siguiente. Tú puedes estar tres semanas sin comer, puedes estar tres días sin beber y solo tres minutos sin respirar. Entonces la gente está preocupada de la alimentación, que es muy importante. Tiene que preocuparse de la bebida, que es muy importante, pero tiene que preocuparse sobre todo por lo que respira, porque tú puedes respirar un aire impecable, puedes respirar un aire cargado de energía, puedes respirar muchas cosas. Ya lo decía Tesla que la energía está en el aire que nos rodea y de ahí estamos extrayendo energía a nivel celular y aportándola a tus células mientras tú duermes. Entonces, lo que más precios. consumimos es aire. No pero se lo imagina. Pesa, de pesa más en el las aire. Condiciones. Pesa más el aire que respiramos que la comida que comemos. La gente no lo sabe eso. Pues debemos ¿eh? cuidar nuestra respiración. Don Pedro Llana, presidente de Bio, ha sido un placer. Muchísimas gracias no, por acompañarnos. Mil gracias. Ya lo saben, respiremos eh, mejor porque eso nos ayudará a mejorar nuestra condición física, nuestra situación y nuestra vida en general. Con ese consejo y recomendándoles que mantengan todas las precauciones con respecto al coronavirus, nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos nuevamente mañana aquí en los Intocables.